En imágenes, este taxi se desplazaba tranquilamente por la calle Cisneros cuando de pronto un adolescente de solo 16 años emprende carrera tras este. Con una agilidad sorprendente y arriesgando su vida, este muchacho mete todo el cuerpo al interior del vehículo en marcha. En segundos, el menor le arrebata el celular al desprevenido chofer para luego huir a toda prisa. En esta otra escena, el menor corre detrás del auto hasta alcanzarlo. Esta vez, una mujer sería su víctima. El menor, con fuerza, arrebata del interior del auto una cartera. Los agentes externa deciden intervenir. En segundos, toda la banda completa es capturada. El presunto cabecilla de esta banda, identificado como Jordan Alexis Crisóstomo Uceda, de 19 años, niega su participación. ¿Por qué el grupo Eterna te interviene? Porque estábamos ahí haciendo... ¡Señor! La pregunta es clara. ¿Por qué el grupo Eterna lo interviene? Si yo estaba acá, más he salido afuera de mi casa, más. En poder de Crisóstomo se le halló una réplica de arma de fuego. Me dices que tú no robas. ¿Tienes antecedentes policiales? Sí, tengo antecedentes. ¿Por qué motivo? Por robo, porque yo estaba marando. ¿Por robo? Sí, mami, yo estoy... ¡Yo no soy tu mami! Los tres menores fueron liberados. Solo Jordan Crisóstomo fue puesto a disposición de la Comisaría de la Victoria para las investigaciones correspondientes. Lo que acá llama la atención es que ya los menores de edad conocen su realidad. O sea, eso es intervenido por la policía y al toque dicen, soy menor de edad para que no nos toquen. Pero no se dan cuenta de su accionar, que es delictivo. El pasado miércoles 30 de enero, las cámaras de un local comercial registraron a este sujeto, identificado como Carlos Enríquez Cortés Mancha, de 20 años, quien minutos después robaría un celular a una mujer, apuntándole con una réplica de arma de fuego. En imágenes, Cortés Mancha emprende huida por una de las calles colindantes a la avenida Angélica Gamarra. El delincuente logró huir a bordo de un mototaxi color azul. Ya, mi jefe, no seas burlón, mi jefe, ¿qué pasa? Ya, yo soy burlón. Yo le jalaba, mi papi, escúchame, pe. Para buena suerte nuestra, el delincuente fue atrapado. Durante su traslado, Cortés Mancha intentó victimizarse. Escúchame, pero no me pongas en fiscalía, si voy a perder, pe viejo. Ya está el celular, te digo. No me pongas eso porque el otro día lo dije. Era un juguete y mi viejita se había muerto, pe viejo, y te decepcionó. Según miembros del Escuadrón Verde, los delincuentes, al verse atrapados, recurren al llanto para evitar sanciones mayores. O sea, ¿para qué utilizas ese juguete? Estoy borracho, jefe. No, ¿para qué utilizas ese juguete? Estoy borracho. No, te estoy preguntando, ¿para qué utilizas ese juguete? No, ¿para qué utilizas ese juguete? Para cometer mi confechoría con esto borracho, jefe. No te grito, papi. Baja, para que te vean que eres un ratero y llorón. Ya está bien, baja. En promedio, al día, cerca de 15 delincuentes son atrapados por los miembros de esta división, la mayoría por robo agravado. El incremento de robos en las principales capitales del país es un hecho preocupante. En las próximas semanas, la policía presentará un nuevo plan para hacerle frente al rebrote.